Es el Campeonato Nacional de Fútbol Sala, donde participaron 16 clubes de 9 provincias. Estamos ya en una etapa final, hubieron 2 etapas anteriores y estamos en una etapa final ya entre 4 equipos, uno de la provincia del Pichincha, otro de Manabí, otro de Galápagos y nosotros de la provincia del Azuay. ¿Cuál ha sido el nexo que han tenido para venir acá a Girón a entrenar? Es poco usual que esto se dé. Atendiendo nosotros referencialmente una invitación que nos hizo el Club La Academia de acá de la ciudad de Girón, estamos aquí para ser partícipes al club, a la gente de aquí de Girón, de lo que es el fútbol sala ya de alto nivel. Estamos nosotros, el club que gana este campeonato va a participar en la Copa Libertadores en Maracaibo, Venezuela, el mes que viene. Entonces estamos acá atendiendo una invitación de ellos, tratando de empatar algunos proyectos que tenemos. Tenemos a la víspera a lo mejor abrir una escuela conjuntamente con la academia, una escuela de fútbol sala aquí en Girón. Tenemos también la oportunidad de participar en un campeonato sub-17 que se viene el mes que viene, Interclubes, y queremos que Girón sea una subsede. Entonces todos esos tipos de proyectos venimos a hablar con la gente de acá de la academia, atendiendo la invitación de ellos y trabajando para el bien del deporte. ¿Cómo le ve usted el escenario en el cual están entrenando esta noche? Hemos estado casi en todos los escenarios del país y creo que es uno de los 2 escenarios mejores, que se presta para jugar el fútbol sala. El fútbol sala se lo juega en una, lo ideal es, el reglamento dice, en una cancha de 40 por 20 y este coliseo de la tabla es nueva, tiene las dimensiones, es nuevo, o sea, prácticamente aquí se podría jugar el fútbol sala de hasta nivel internacional, le podría decir. Y si hay la oportunidad de poder entrenar acá, poder hacer capaz los partidos de local acá, chuta, sería lo mejor, en serio, porque la cancha me parece bien, todos los compañeros están tranquilos y alegres. Nosotros también como Club La Academia, es para nosotros un objetivo ya ir cambiando la mentalidad del deporte gironense. Entonces es por eso que nosotros en cada campeonato que hacemos tratamos de ver nueva gente. Y en este caso, teniendo conexiones con ex compañeros del deporte mismo, alcanzamos a 2 jugadores de aquí que refuerzan nuestro club, la Academia, ahorita, por el momento, en este campeonato. Entonces ellos vieron la cancha, se asombraron de la calidad que tenemos nosotros y nosotros les dijimos que podemos ayudarle para que ellos también puedan llevar un entrenamiento a cabo aquí. Entonces se dio la oportunidad y la apertura por el municipio también. Yo siempre he dicho que aquí a la niñez y a la juventud gironense le hace falta inspirarse en alguien, ya que Girón no tiene deportistas que den inspiración a nuestros jóvenes, o sea, ya que jueguen en segunda categoría o estén en selecciones de la SUA, y siempre ha sido una inspiración para los niños para que ellos también se dediquen a entrenar, y eso es lo que falta. Y así se darán cuenta que el deporte puede ayudar más que cualquier cosa a nuestro cantón, ya sea en turismo. Imagínense que vengan equipos de diferentes partes, ya no solo viene el equipo, viene la familia, estamos hablando de decenas de turistas que llegan.